Bajaron las tasas de interés para el plazo fijo. Lo que antes era un 100, después fue un 60, ahora es menos. Entonces, ¿qué hago con esa plata? Y crecieron los créditos hipotecarios. ¿Me conviene pasarme al ladrillo? Y el año pasado, a Pablo Mancilla, le preguntábamos por Tipi, ¿no? De este edificio que, claro, me vendía un sexto piso en el aire, no había nada. Y hoy pasás por la calle Estados Unidos y lo ves crecer. No sé por qué piso va Tipi. Le damos la bienvenida a Pablo Mancilla de Proyectos Inmobiliarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, primero, haciendo un poquito de historia, ¿en qué etapa está Tipi hoy? ¿Por qué piso va? Porque la gente me pregunta. Antes te quería contar, te quería decir, la última cuenta regresiva, Euro. La última cuenta regresiva. Qué grande, qué grande. Vos lo decís bien. Yo no tengo inglés como para decirlo, pero bueno. Si lo habrás bailado de Final Countdown, ¿no? Que en las décadas del 90. Qué grande. Bueno, gracias por la invitación ante todos, ante todo. Y vamos, llenamos la semana pasada la losa sobre cuarto piso. Es decir, estamos parados en el piso del quinto. En el losa piso sobre del cuarto, estamos parados sobre el piso del quinto piso. Sí, vamos bastante rápido. Una losa cada 15 días. Tenemos proyectado terminar la losa número 14 que tenemos que hacer en septiembre, fines de septiembre. Bien. Así que sí, avanzando, bien. Bueno, bien. ¿Y cómo estuvo esa gente que el año pasado apostó y sigue apostando por los departamentos de pozo? ¿Cómo está hoy ese proyecto, esa plata, esa inversión? Bien, buena pregunta. Hoy empieza a estar, estuvo siempre contenta, pero en diciembre... Sí. En diciembre del 23 no estaba tan contenta, okay, porque con las elecciones del nuevo presidente, el índice CAC, el índice de la construcción, sí, se fue un 33%, ese fue el índice más alto en un mes, en un bimestre, perdón, que es donde se ajusta el índice de la construcción, y la cuota aumentó muchísimo. Pero después ya en enero, febrero, y el índice del mes pasado, que viene atrasado, fue de un 0%. El índice CAC, ¿no? El índice, sí, digamos, total, en sí, mano de obra y construcción. Los dos fue cero, el índice total. Sí. Así que, bueno, un poco más contenta porque ya la cuota se acomodó un poco y no aumenta tanto. Pero bien, bien, en líneas generales bien contenta. Y además, viendo que el proyecto avanza, muy contenta. Yo tengo que entregar de julio a diciembre del año que viene. Ya tendría que estar entregando. Así que, bien. Bien, bien, se van cumpliendo con los plazos. ¿Y te favorece a vos o por qué hoy conviene apostar a los créditos hipotecarios, Pablo? ¿O conviene? Te dejo la pregunta abierta. Sí, al mercado inmobiliario le conviene. A mí, a ver, yo también tengo venta de usados y ahora le voy a contar una operación concreta que tengo ahora con hipotecario. Okay. Para que se entienda. Bien. Pero lo que no se entiende, vamos para atrás, yo más que nada, para a veces uno habla y da por entendido algunas cosas que quizás no... Expliquemos todo. Y repreguntamos, claro. A ver, lo que es venta de pozo, departamento compra en pozo, en general nunca hubo créditos, porque cuando uno va a un crédito hipotecario, el banco, el acreedor, tiene que hipotecar una unidad funcional, es decir, un departamento. Sí. ¿No? Un departamento, unidad funcional, es lo mismo, ¿no? Entonces, en lo que es la construcción de pozo, hay una finca que Ajá. pueda hipotecar. Y una finca no te hipoteca el banco en general. Sí, tiene que sí. ir precisamente a una unidad funcional o a un departamento para hacerse de ese crédito de garantía. Entonces, bueno, repito, en general, para créditos de pozo, créditos hipotecarios en pozo nunca hubo, pero okay. sí eso moviliza el mercado, claro, porque bueno, aumenta la demanda, y además el que tiene un departamento de un ambiente y quiere meterse en pozo, bueno, porque hay gente que tiene un departamento de un ambiente, dos ambientes y su vivienda, y bueno, vende ese departamento con el crédito y se mete en lo que es el pozo, o sea, de alguna manera beneficia claro. a la compra en pozo. Pero más que nada los créditos van a ir sobre los inmuebles usados, donde Bien. Hay una unidad funcional, un departamento,
para hipotecar, ¿no? Bien. ¿Cómo? Y, por ejemplo... Sí, eso, me vas a dar un ejemplo. Claro. En Soler, ahí en la calle Soler, en Recoleta, un cuatro ambientes con cochera, estamos hablando que esta persona viene con un crédito. A ver, para que la gente sepa, hay líneas de crédito de distintos bancos, sí, entidades bancarias. Prestan desde el 75%, 80% hasta el 100%. ¡Apa! Bien. Y, sí, van de 15, 20 y 30 años el plazo. Y la cuota, por ejemplo, en este caso de Soler, es un departamento de $195,000, donde tiene una cuota de $880,000 a 30 años. O sea, estamos hablando de un departamento de estas características, un alquiler, estamos hablando de arriba del $1,000,000 para este tipo de inmueble. Entonces, eso a la gente le conviene 100 veces más que alquilar, ¿no? Repetime el número, $195,000 es el departamento, sí, y la cuesta cuota. El departamento, la cuota es de $880,000 inicial, porque el primer año, por ejemplo, hay bancos que ajustan el 3,5% y a partir del segundo año ajustan el 8,5% hasta el final del crédito. A 20 años, por, ¿no? Por año. Pablo. A 15, 20 y 30 años, depende, okay, de la entidad bancaria. Claro. O sea, esos son más o menos los plazos. ¿Y conviene invertir en este tipo de créditos? Sí, conviene, porque vamos, lo que decíamos recién, o sea, un alquiler de este tipo, de un departamento de cuatro ambientes, este caso concreto con cochera, ahí está $1,200,000 el alquiler. Claro. Se alquilan $1,200,000, $1,100,000. Y acá estamos teniendo una cuota de $880,000. Bueno, hay que tener el anticipo del 25%, ¿no? Anticipo. Hay que tener el 25%, que estamos hablando de, para hacer números redondos, hay que tener 2 por 2, 4, $45,000 más o menos. Bien, bien. O sea, hay que tener algo inicial para poder entrar en este tipo de crédito. Yo te escucho porque, como resistimos un archivo... el año pasado vos, creo que a esta altura, hablabas de meterte en el pozo, Adrián, y yo te decía la incertidumbre, las elecciones de agosto, fin de año, cambio de gobierno. Hoy es una realidad que está creciendo. Hoy también nos estás diciendo que nos metamos en este crédito hipotecario, que es bueno para el que lo puede, para el que lo tiene, también para evaluar, ¿no? ¿Qué hacer con la plata? Porque imagínate si podés cambiar el plazo fijo, que cada vez da menos... Por ladrillo, claro. Pablo. Sí, totalmente. O sea, y de hecho ha bajado un montón la tasa, el Banco Central ha bajado muchísimo las tasas, entonces la gente ya ahora se vuelca, es un poquito de manera, es un poco hecho a propósito todo esto, ¿no? Para poder, por eso los bancos salen ahora a prestar dinero. O sea, todo tiene su porqué. Bien, bien. Acá Ariel nos pregunta, ¿qué riesgo? Si no podés decir qué riesgo tiene. Yo creo que será con el de crédito hipotecario, pero le vamos a preguntar, ya que está Pablo, nos puede contestar de las dos cosas. ¿Qué riesgo le ves vos al pozo y qué riesgo, o quitarle el temor a la gente, Pablo? No, para comprar el pozo hay que ver bien a quién le compra uno, cómo está el proyecto, conocer, más que nada conocer, bueno, si es una desarrolladora, una constructora de renombre, quizás no, pero si no, bueno, hay que ver bien cómo está el proyecto, uh-huh, y después, en función de la confianza, para adelante. O sea, siempre fue, claro, o sea, nunca dejó de ser negocio comprar en pozo. Esto es como comprar los ingredientes y después, o sea, uno compra mucho más barato, ¿no? Claro. Es mucho más económico comprar en pozo. Hay que esperarlo, obviamente. Eso. Por eso. Y pero no tengo eso, nada, te dice, no me llevo nada. Es lo que escucho, ¿no? Por eso te lo traslado. ¿No le llegó nada? ¿En qué sentido? No hay nada, ¿no? Mirás para arriba y está el departamento por construirse. Está buena la pregunta. No, bien la pregunta. O sea, a ver, ¿están los planos aprobados? Claro, y, ahí va. Bueno, no están los planos aprobados. Bueno, si no están los planos aprobados, ¿cuánto hace que ingresaron los planos? Uh-huh. O sea, ¿hay alguna...? No, todavía no los ingresamos. Bueno, ahí ya tenés un año que vas a dejar la plata
parada. Un año ya para, claro, para empezar a ver que eso se empieza a construir. Okay. Más después, 2 años más, o sea, ya sabes que 3 años dejas ahí la plata inmovilizada. Bueno, decís, lo hago ahora, espero que haya, nosotros vamos por, la gente pasa y ve la velocidad que vamos y me llaman, me dicen, mira, hay la obra, cómo está yendo. Y eso es lo que atrae, ¿no? Porque dice, bueno, van rápido, aparentemente acá esto está bien organizado y ahí genera más confianza, que uno no lo conoce. Bien. Pero todo, siempre hay que ver la etapa, cómo está. Yo hablo de fondeo, hablo de cómo se va a financiar la obra, de qué manera. Okay. No, ya está toda financiada, ¿listo? Bueno, listo, esto es una garantía. Claro. Bien. O no, pero bueno, a veces también hay que ver con quién habla uno, porque puede decirle está todo financiada y no es verdad. No es porque sea mentiroso, sino porque quiere vender esta persona, y es una persona honesta, pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? Mirá, tengo otra pregunta también. Roberto, no me dicen de dónde nos están mandando mensajito, pero bueno, sí. ¿Cuándo me conviene entrar? Claro, porque debe haber escuchado la parte que yo dije de diciembre, o que vos dijiste de diciembre, ahora, y a la finalización o la entrega que dijiste julio o agosto del año que viene, septiembre, no me acuerdo. Claro. O sea, y siempre conviene entrar, para contestarle a Roberto, es cuando uno está comenzando con el proyecto, que es donde entran los amigos, más que nada, que es el costo, o sea, claro. Es el precio más bajo que hay cuando se empieza el proyecto, pero bueno, hay que ver bien uno con quién se mete para que saber exactamente los plazos y que eso se cumpla, porque uno se puede meter de entrada, o sea, de pozo a pozo, antes de que se demuela, por decirlo de una manera, que es el antes de que se vaya a construir, y de pronto, bueno, la obra no arranca. Me ha pasado con colegas que me han dicho, mirá, con inmobiliarias, colegas que me han dicho, mirá, compraron ahí y le dijeron que ya arrancaban y todavía están sin arrancar y vos ya vas por la quinta losa. Bueno, claro. Por eso, es un tema bastante meterse así en este. Si bien es rentable, sí. Hay que ver a dónde. Todo lo que es rentable también tiene su riesgo, ¿no? Obvio, entonces también hay que ver. Obvio. Más rentable, más riesgo. Menos rentable, o sea, si uno ya está casi terminado, bueno, ahí ya no hay diferencia que hacerle y va a pagar uno más o menos lo que van en el mercado. Claro. Pero este riesgo hay que tratar de analizarlo. Te sumo la pregunta de Eugenia. Se está teniendo rebote la entrevista de Pablo Mancilla. Después vamos a las redes sociales. Porque me está hablando de que son 15 los bancos que están ofreciendo créditos hipotecarios. Si son vos muchos. Te manejás con alguno, o si usted, en realidad escribió si usted se maneja con alguno. Mirá que, sí. qué seriedad el mensajito de Eugenia. Grande, Eugenia. Bien. De estos 15 bancos, si vos recomendás alguno, te manejás con alguno, que vaya y que pregunte, si hay que ir con algún amigo, esto te lo incluyo yo, ¿no? Sí, bueno, el Banco Macro, yo conozco gente del Banco Macro, Supervil también tiene buena línea, el Banco Sancor también tiene buena línea, pero el Banco Macro, Supervil, se lo puede recomendar. Y después hay que ver también la relación cuota-ingreso, ¿no? O sea, cuánto gana ella, o si compra con su pareja o su esposo. Ah, su ingreso de sueldo, salario. Se juntan los ingresos, claro. Se juntan los ingresos y la relación cuota-ingreso, hay que ver el monto. Bien. Que le dan, cómo califican, ¿no? Eso es importante. Bien. Y puede pedir en distintas entidades bancarias, porque a veces el beneficio, quizás hay un beneficio por un lado, hay cosas que le convienen más, o eso también está bueno evaluar distintos bancos. Bien. El análisis es rápido. Claro. El análisis para precalificar en un crédito. Mirá, el análisis es fácil, te dice. Bueno, déjame redes sociales para que siga esta charla con Eugenia, con Ariel, con Roberto, que fueron los que se engancharon a preguntar. Redes sociales de Pablo Mancilla, Proyectos Inmobiliarios. Sí, correcto, perfecto. Ahí avanza, hacemos todos los avances de las obras, viendo los avances, novedades, a veces estuvimos así este tema de los créditos para que la gente esté informada. Ahí pueden seguirnos. Bien. Ahí pueden seguirnos. Bien, Pablo, muchísimas gracias por estos datos. Por favor. Partido difícil le ha tocado a ustedes, ¿no? Atlético Mineiro juega con San Lorenzo. Sí. Venimos con varios. Palmeira, jugamos con Palmeira también. Viene difícil. Un grupo complicado, así que bueno, seguimos. Nos gusta las cosas complicadas, así que ahí estamos. Seguimos con...
con equipos complicados, bueno, pero bueno. Y la próxima acá en el estudio, ¿eh? Así hablamos de deporte, hablamos de todo, te enganchás en todos los temas. Prometido. Abrazo grande. Prometido y gracias. Otro. Un abrazo grande. Pablo Mancilla, arroba Pablo Mancilla, Proyectos Inmobiliarios, ahí lo buscás, en Facebook, en Instagram. Voy a recorrer el Instagram dentro de poquito.